Lo escuchamos, señor Johnny Rodolfo Leal. Señora, pues desde anoche me he sentido bastante mal de salud. Lamentablemente acá no me han podido llevar a una urgencia porque cuento con EPS y la EPS no me da el derecho a que yo sea atendido acá por urgencia. Y una cita médica aquí es viable dentro de los 15 días hábiles legales. Yo iba a pasar un escrito desde esta mañana donde yo estoy muy presto a estar en esta audiencia, pero en la condición que estoy, yendo cada 5 minutos al baño, estoy bastante mal. Desde ayer no tenemos agua, no teníamos agua aquí en el IMPEC. Nos ha tocado recurrir a agua recogida. No ha habido tampoco agua potable ni de botella en el expendio. Entonces, de pronto eso pudo acaecer que yo me intoxicara de alguna manera, no sé. Y he estado bastante indispuesto, por lo cual yo le pido con todo respeto, señora juez, que pues yo deseo estar presente en la audiencia, pero así como estoy, no me siento capaz de seguir en la diligencia y ningún médico me ha podido ver por el tema de que yo tengo EPS. Y acá, ¿cómo es? La inspectora Elizabeth, que venían a recogerme, quiere dejar constancia de que ellos sí llegaron y tenían toda la disposición de trasladarme, pero pues con este escrito yo no me siento capaz de que me trasladen. Y tampoco me siento, la verdad, señora juez, capaz de estar en esta audiencia durante todas las horas que van a requerir de mi presencia acá. No sé si desees hablar algo. Gracias. Está bien. Gracias, señor. Sí, discúlpenme, tal vez.